¿Qué dinosaurio es este? Es un tiranosaurio rex. El tiranosaurio rex fue un carnívoro bípedo con un enorme cráneo equilibrado por una cola larga y pesada. Fue uno de los mayores depredadores conocidos de la Tierra, que habitó en lo que es hoy América del Norte. Y era ligeramente más pequeño que otros terópodos del Cretácico, como el espinosaurio y el giganotosaurio. ¿Y por qué no lo vimos en otros periodos? Porque el tiranosaurio rex vivió en el Cretácico, periodo en el que estamos. El Cretácico es el último periodo de la era mesozoica. Comenzó hace 145 millones de años y terminó hace 66 millones de años, dividido en dos mitades, el Cretácico inferior y el Cretácico superior. El final de este periodo es relativamente preciso, ya que parece coincidir con la caída de un meteorito, en lo que ahora corresponde con la península de Yucatán y el Golfo de México, lo cual pudo provocar la extinción masiva de los dinosaurios. Este acontecimiento marca el fin de la era mesozoica. En este periodo existieron los dinosaurios más conocidos. ¡Vamos a buscarlos! El Triceratops, que significa cara de tres cuernos, vivió a finales del periodo Cretácico, en lo que hoy es Norteamérica. Era herbívoro, tenía varias similitudes con el rinoceronte y compartió territorio con el temible Tyrannosaurus rex. Los anquilosaurios vivieron desde el Jurásico inferior hasta el Cretácico superior, en lo que hoy es América, Europa, Asia, Australia y la Antártida. Los anquilosaurios eran herbívoros y tenían el cuerpo cubierto con una sólida armadura de placas óseas y en algunos casos espinas. Su poderosa cola estaba formada por dos huesos que se extendían a cada lado de los huesos de la cola. El espinosaurio vivió en lo que actualmente es el norte de África. El espinosaurio pudo ser el más grande de todos los dinosaurios carnívoros, más grande aún que el tiranosaurio rex y el giganotosaurio. El giganotosaurio vivió durante el Cretácico superior, en lo que hoy es América del Sur. El nombre de Giganotosaurus carolini es el reconocimiento al aficionado que descubrió sus restos en 1993, Rubén Carolini. Los huesos fosilizados fueron hallados en las tierras yermas de la Patagonia Argentina, a solo unos 15 kilómetros de la Villa del Chocón. El Velociraptor vivió al final del Cretácico, en lo que hoy es Asia. Tenía tres garras en cada pata, una de ellas alargada y curva, que usaba para matar a sus presas. Un espécimen particularmente famoso es el que muestra a un Velociraptor enzarzado en una batalla con un Protoceratops. Bueno chicos, ¿os ha gustado este viaje por el tiempo? ¡Sí, un montón! Pues muy bien, creo que va siendo hora de regresar a casa. ¡Vamos!
Bueno, amigos, espero que os haya gustado esta tercera parte con la máquina del tiempo por la era del Mesozoico. Si os ha gustado, danos un like y suscríbete. ¡Hasta la próxima!